caído y nos hemos levantado a seguir peleando, a seguir luchando. Entiendo que la forma es trabajando y volver a centrar el objetivo en la liga, en este caso ya en el último partido y en lo que viene, que es la liguilla. Trabajo, mentalidad, optimismo y lucha, que es lo que nos ha caracterizado desde ya hace bastante tiempo. Mira, estuve pensando algo sobre eso, no encontré una manera tal vez un poco más poética de enfrentar una situación y entiendo que hoy nos toca morder el polvo, como se dice, ¿no? Nos toca experimentar la tristeza, sobre todo de perder un partido y una serie como esta, con las características que marcas vos. Pero no nos olvidamos y no nos podemos olvidar de que hace un año, un poquito más, experimentamos lo otro, la alegría, el sentimiento de haber conocido ese cielo. Nosotros ya conocimos ese cielo. Y aunque algunas voces de alguna manera quieran cerrar esas heridas de aquel momento, entiendo que la huella que ha dejado este Tigre en 2017 no se borrará jamás. Entonces, en lo personal, y creo haberlo expresado en algún momento, una de las experiencias más duras acá ha sido la anterior, dado el partido. Acá entendíamos de que en un clásico hay otras cosas, otras sensaciones, otro contexto, pero en lo personal te soy sincero y tal vez con el tiempo obviamente pueda poner cada cosa en su lugar, pero hoy por hoy entiendo que esto terminó. Mañana tenemos el último partido, en una semana empezamos a competir por seguir hasta el final o quedar en el camino. Entonces, hoy no podemos, tenemos que transformar ese dolor en fortaleza, realmente. A ver, respecto a eso, a lo mejor ustedes intentan hacerle creer a la gente, digo ustedes en general, ¿no? Algunos sí, otros no, cada uno se pondrá el saco, ¿no? El periodismo a veces me da la sensación que intenta hacerle creer a la gente que yo soy el único que hace gesto a la tribuna, que se pelea con los rivales, que insulta a los árbitros, que protesta, que se pelea. Y la verdad es que no. A ver, hay de todo adentro de la cancha. Hay cosas que no se ven, hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan ahí adentro, como se dice habitualmente. Te hablo por mi experiencia personal. Si yo hago un gesto, hablo alguna palabra que para algunos está de más, entiendo que me expongo a una reacción del rival, del periodismo, de la gente. Y bueno, lo acepto, lo asumo, esa responsabilidad. Entiendo que si alguien tiene la misma actitud para conmigo, para con mi gente, funciona igual la cosa. Así que nada que no sea parte del fútbol, me parece. Así que desde ese lado, creo que tuve uno de los partidos más tranquilos de mi carrera. Porque juego para perder, juego para ganar. Y realmente me gusta ganar y asimilo la derrota en el momento que puedo. Así que desde ese lado, el que diga que no sé perder o que no me gusta perder no está descubriendo nada y creo que no tiene nada de malo. Y menos un partido como esto. Que me dice que le da lo mismo perder o ganar un partido como esto,
Primero no le creo y segundo posiblemente nunca haya pisado una cancha de fútbol. Fue una situación de partido. La expresión que usaste de que no dolía la derrota, y sí, duele la derrota, creo que a nadie le gusta perder, ¿no? Y mucho menos en este tipo de con este tipo de características de un partido. Pero bueno, cada uno la asimila o la acepta en el momento que puede y la manera que puede. Lo de Miguel fue un entredicho en cancha y lo que pasa recién, si vos hablás un poco de más, exponés a que haya una reacción de parte de la otra persona. Entonces, cosas que pasan. Respecto a lo del protocolo de entrega, hubo una persona que me dijo que estábamos esperando lo que hay de la televisión y al final resulta que siempre es lo mismo. Si las cosas estaban preparadas ya 10 minutos antes, en el minuto 82 habían empezado a preparar el escenario y el movimiento de seguridad alrededor del campo, me parecía raro que no se diera rápido la entrega, así que, pero nada que no haya pasado ya, digamos. Yo te pregunto porque bueno, hay veces que dice que no sabe. Creo que el camino que hemos recorrido en el torneo de CONCACAF ha sido muy bueno, salvo momentos del partido con Santos en la vuelta, y salvo algunos pasajes en la ida y algunos pasajes en la vuelta de la final, donde creo que la única diferencia, y hablando específicamente del partido, la sacaron con dos goles de pelota parada, que fue un córner y un penal. Entonces no hubo mayores diferencias, los arqueros hemos tenido intervenciones parejas, nos costó mucho quebrar el bloque defensivo que propuso Rayados. Y entiendo que la única manera de seguir adelante y de ir a buscar ahora el torneo local se está trabajando, insistiendo, afinando detalles, pero hemos hecho dos muy buenos segundos tiempos en las dos finales, tanto en la ida como en la vuelta, y creo que la manera en que tenemos que afrontar esto que sigue para no sentir, no la expresión que usaste vos, sino no sentirnos que nos quedamos en deuda futbolística, digamos. No sé si fue clave o no, fue importante, fue muy buena, en la repetición la aplaudí porque creo que podría haber cambiado un poco el transcurso del partido. Y nada, felicitarlo, Marcelo. La verdad que en el tiempo que nos hemos cruzado en cancha siempre ha demostrado ser una gran persona, sobre todo, más allá de lo que demuestra en cada uno de los clubes donde estuvo. Así que nada, felicitarlo nada más. Es lo que te decía al principio, hoy a nosotros nos toca conocer lo que sufrieron ellos hace un poco más de un año, y nosotros entendemos que cualquier expresión de festejo en este ambiente es validera. Entonces insisto con la frase que decía antes, nosotros ese cielo ya lo conocimos, y por más que algunos quieran hacernos creer que las cosas están en su lugar, hemos dejado una marca que en ese estadio que no se va a borrar. Entonces cada uno festeja sus tiempos y bueno, hoy les tocó a ellos. Probablemente, si no es en la próxima liguilla, nos encontraremos muy pronto. Entonces esto es cuestión de tiempo, saber esperar, paciencia. Entiendo que puede haber muchas chances de que nos topemos
muy rápido. Así que estaremos esperando ese momento. Entiendo que para la institución y para la historia de Tigre, Tomás ha sido un personaje muy importante. Es un personaje importante para el fútbol mexicano. Y me imagino que será bienvenido como cada vez que ha pisado el Universitario. Y respecto a lo demás, realmente un poco lo que decía recién. Hoy les toca festejar a ellos y nada más. Entiendo que se acepta como parte del juego, del folclore, de este fútbol. Y nada más. Por suerte no he estado al tanto de nada en particular, así que eso es lo que me tiene un poco aislado también.